pájaro soñador. ¡JJ! ¡JJ! Me gustaría saber cómo termina el mensaje. Ojalá. ¿Albatros? ¿Tú, Albatros? ¿En serio? ¿Eres Albatros y el señor Jan de verdad? ¿O esto es una ilusión, Jan? ¿Y bien? ¿Y bien? Me siento estupendamente y aún no puedo creerlo. He leído muchas novelas, pero ni en los libros ocurren cosas como estas. Ahora mismo no sé cómo me siento. Los pies... No siento los pies y las manos no dejan de temblarme. Señor Jan. Debes ser hermosa. Y por favor, Sanem, ya no me llames señor Jan. Solamente dime Jan. 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 Sanem. Jan. Jan, bueno, creo que es un buen momento para irme. Así que me no, voy. No. ¿A dónde vas? Señor Jan, es que no me siento bien. Habla en serio, mi corazón late muy deprisa. Algo le pasa a mi corazón, no me siento bien. Creo que voy a enfermarme. No te vayas, por favor. Quédate a mi lado. Yo cuidaré de tu corazón. Señor Jan. Jan. Jan, voy a salir a tomar aire o me pegaré a ti como un imán y ya no podré separarme nunca más de ti. Puedo asegurártelo. Salgamos juntos y yo te llevaré a casa. Jan. Sí, Jan. Jan, honestamente, prefiero irme sola. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Jan. Vaya, siento que estoy volando. Jan, es Albatros. ¿Lo pueden creer? Albatros es el señor Jan. Disculpa, lo siento. ¿Me lo prestas? Todos juntos. ¡Ya pueden creerlo! ¡Quiero verlos igual de felices que yo! ¡Vamos, sonrían! Muchas gracias.
nosotros es el señor Jan. ¿Puedes creerlo? ¡Vamos, una vuelta! ¡Otra vuelta! Papá. Hola, ¿cómo estás? Disculpa, espero no haberte despertado. Sí, lo sé, el Capitán Aziz no duerme a estas horas. ¿Dónde estás? Ah, ¿estás en el sur? Es muy bonito. Te sentará muy bien, ya verás, es genial. Yo estoy bien. De hecho, estoy muy, muy, muy bien. Perfectamente. Pues me siento increíble, papá. Pero te echo de menos y quería compartir mi felicidad contigo. ¿Sí? Te hice caso y me alegro mucho de estar trabajando en la agencia. Claro, bueno, digamos que he encontrado lo que estaba buscando aquí, en Estambul. Algo único. ¿Sí? No, no hace falta ir al médico. No tengo fiebre. No, papá, no. Sí, soy yo, tu hijo, Jan David. Oye, no te burles. Mejor no te lo hubiera dicho. Aquí están pasando cosas magníficas. Te lo contaré cuando regreses. Tal vez te presente a esa cosa tan bonita. Sí, cuando vuelvas. Pero aquí todos te echamos de menos. Ya vuelve a casa. Seguro que has recorrido medio mundo. ¿Sí? Ya te dije que sí. Cuando regreses te lo contaré todo, ¿de acuerdo? Bueno, te dejo. Cuídese mucho, capitán. Buenas noches. Hasta pronto. La tierra, Sanem, ¿por qué no vuelves? No puedo volver. Si a ti te pasara lo mismo, tampoco querrías volver. ¿Por qué no te alegras por mí? Pero claro que me alegro. No, no entiendes eso. ¿Por qué tú no te imaginas estas cosas? Porque los hombres nunca entienden nada. Dime, ¿cuándo va a venir Aihan? Está con JJ y si no me doy cuenta de nada, ¿para qué me llamaste? Aihan no estaba y tenía que contárselo a alguien. Te tocó a ti. Gracias. Pues tenía que contárselo a alguien. Las chicas siempre hacemos este tipo de cosas. Si besamos a un chico, compartimos lo que sentimos. Gritamos juntas, lloramos juntas, nos abrazamos y bailamos. Osman, creo que estoy enamorada. Jamás en mi vida olvidaré ese beso. Fue increíble. Se trata nada más y menos que del señor Jan. Sanem, no sé qué quieres que te diga. Tal vez sea algo apresurado, pero creo que él también está enamorado de mí. Si no lo estuviera, no me habría besado, ¿verdad? ¿No te parece lógico, Osman? Es decir, si esto no es amor... ¿Y qué vas a hacer si eso es cierto? ¿Qué voy a hacer si me quiere? Es una buena pregunta. Le he contado muchas mentiras. Estoy segura de que no querrá mirarme a la cara. Y tampoco querrá saber nada sobre mí, después de todos los engaños. Ay, Sanem. Ay, lo único que puedo hacer es irme lejos de aquí, fuera del país. ¿Qué hago, Osman? A ver, tranquilízate. Ya verás cómo se nos ocurre algo para solucionarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. De acuerdo. ¿Polen se fue? No lo sé. Sanem, ¿no me dijiste que Polen estaba viviendo en la casa del señor Jan? Así es. Por lo tanto, está viviendo con una mujer. Sin embargo, te besó. No puedo entenderlo. Pues la verdad, yo tampoco lo entiendo. ¿Y por qué tardó tanto tiempo en decirte que era Albatros? ¿No te fuiste con ese hombre, Levent, porque pensaste que era Albatros? Y el señor Jan estaba contigo. Sí, y Polen también estaba ahí. No entiendo nada. Si yo fuera Albatros, te lo habría dicho al siguiente día, Sanem. ¿Polen y tú fueron a la cabaña? Sí. ¿Y no te regresaste tú sola? Sí, así fue. Pues, ¿qué te digo? Si él te quiere, vas a sufrir. Y si no, también lo harás. En este momento no puedo pensar bien.
pero yo prefiero que me quiera. Cometí muchos errores. ¿Por qué diablos lo hice? ¿Ahora qué voy a hacer? Cálmate, Sanem. Seguro vas a encontrar todas las respuestas a tus preguntas. Y luego tomarás una decisión. ¿De acuerdo? Ay, está bien. Puede ser. Lo pensaré más tarde. Osman. Además, no te imaginas cómo besa. Sanem. Está bien, tranquilízate. Ay. Sí, Deren. Hola, buenas noches, Jan. Llamaron los de Orgate. Ellos cambiaron de opinión respecto al actor y las fotos de mañana. Les gusta mucho Osman y por eso prefieren trabajar con él. De acuerdo, pues prepara el presupuesto. Invita a Osman a la oficina mañana. Hablaremos con él. Sí, perfecto. Oye, Jan, también quiero comentarte otra cosa. De hecho, hasta me da vergüenza pedírtelo. Este presupuesto es muy bajo. ¿Crees que podríamos trabajar con tu cámara? Sé que es muy valiosa para ti, ya nadie se la prestas, pero nuestro fotógrafo es todo un profesional. Te prometo que no le pasará nada a la cámara, ¿sí? Sí, por supuesto. Mañana te la llevo. Ah, qué fácil. ¿Estás seguro de que nos prestarás tu cámara? Sí, mañana te la llevo. Jan, suenas muy contento. ¿Está todo bien? La verdad es que tienes razón, porque estoy muy, muy feliz. Ah, genial. Nos preocupamos un poco cuando te vimos salir de la fiesta sin avisar. Estoy bien, Deren. Buenas noches. Buenas noches. Jan es mi querido albatros. Me regaló una pluma y su apellido significa tintero. Qué poético. Así es. Baja de esa nube. Ese chico está jugando contigo. ¿Qué pasó con Polen? Cállate, ya estoy bastante confundida. Soy tu yo inteligente, tu sentido común. Esto no es amor. Por favor, contrólate. Durmiste una noche en una hamaca y te besó, pero ya basta. ¿Crees eso? Si ese hombre está enamorado de ti, te aseguro que todo se acabó. Le has dicho muchas mentiras, olvídate de él. Utiliza a Polen como pretexto. Aléjate de su vida. No es tan fácil hacerlo. Hazlo tú. Sé que tal vez no tenga futuro para mí, pero me siento sumamente atraída. Voy a hacerlo. ¿Sí, verdad? No puedes. No confío en ti. Oye, tú siempre tan negativa. No me vuelvas loca. Tranquilízate un poco, ya. Me voy a dormir. Y no se te ocurra meterte en mis sueños. Yo estaba entre bastidores recogiendo y de pronto apareció el señor Jan, vestido de etiqueta. Pensé que era un fantasma, casi me muero del susto. Y entonces me dijo, vete de aquí. Me pidió que me fuera. Pensé que me había despedido y le pregunté, ¿me está despidiendo de momento o me está despidiendo definitivamente? Dígame la verdad. ¿Te parece gracioso? Bueno, JJ, es que no creo que se haya puesto ese traje para despedirte. Es el jefe y los jefes pueden despedirte incluso cuando usen pijama. ¿Y por qué iba de etiqueta? Para la fiesta, ¿no es verdad? No lo sé. El señor Jan es un poco raro y prefiero no cuestionarlo. ¿Y Sanem estuvo en esa fiesta? Sí, pero supongo que también la habrá despedido porque no la volví a ver y después vine para acá. Oye, Ayhan, todo este asunto de el albatros, el amor de Sanem, ¿sabes que se conocieron gracias a mi intervención? ¿En serio? Sí, estoy muy emocionado y espero que sean muy felices. Así es el amor y este es muy importante. JJ, pensé mucho en el amor. Bueno, no solo estuve pensando. También he visto películas románticas, he leído poemas, observo lo que me rodea. Hablé con las gaviotas, disfruté las olas y todas esas cosas relacionadas con el amor, pero debo confesarte que no sentí absolutamente nada. Así que debo ser honesta y decirte que no siento lo mismo que tú. Nada. ¿En serio? ¿Dices que no? De acuerdo, es bueno aclarar las cosas. Decir la verdad siempre es mejor. Ya tengo que irme.
Espera, no te vayas. Espera un minuto, JJ. Es decir, quiero saber, JJ, si estás bien. Cuando sientes un amor no correspondido, suele ser doloroso. Al menos ahora lo tengo más claro. Y la verdad es que estoy mucho más tranquilo. En serio, no quiero una chica que no me quiera y que jamás ha tenido novio. Eso podría ser muy estresante. Es mejor así. Espera, espera. Si estás mejor, igual lo que sentías no era amor de verdad. Se supone que deberías estar sufriendo. Tomaré el amor que siento y con el tiempo lo olvidaré. Porque soy JJ. Ya me voy. JJ, ¿te seguiré viendo? Puedes llamarme cuando quieras. Aún soy tu entrenadora, ¿cierto? Ya tengo tu número, Ihan. Adiós. Jan. Me quedaré en casa de mi madre. Regresaré a Inglaterra. Lo intenté, pero no pudo funcionar. Polen. ¿Y bien? ¿Qué les pareció el queso? Se lo pedí al Sin solo para ustedes. Está delicioso. Es el mejor que he comido hasta ahora. Vaya apetito que pues, tengo. Pues buen provecho, hija mía. Ah, come. Qué bien. Me da gusto verte comer así, hija. Qué bueno que se te abrió el apetito. Me alegro. Oye, hija, no has tomado té, así que te haré un jugo de naranja. No, mamá, no tengo hambre. Me esquivé. Olvidé pagar el recibo de la luz. ¿Y ya se venció? No. Aún hay tiempo. Dame eso, yo lo pagaré, dámelo. Ah, gracias, Anem, no quiero presionarte. No te preocupes, papá. Muchas gracias, hija. Oye, ¿cómo la pasaste anoche en casa de Jan? ¿Te divertiste? Sí, claro. Ah. Estuvo agradable. Bailamos, disfrutamos de la música, la pasamos bien. ¿Y se comió las albóndigas? Les encantaron las albóndigas. Y también a todo el mundo. Todos me felicitaron, me preguntaron los ingredientes y me dijeron que estaban realmente increíbles. Así fue. No me mires así. Pero si yo solo observo a mi hermana. ¡Buenos días! Espero que estén muy bien. Buen provecho. Siéntate a comer con nosotros. Muchas gracias, pero es que ya desayuné con mi hermano. Sanem, ¿podríamos hablar un momento? Ven acá. ¿Qué te pasa? Hablaré con Ihan. Tal vez necesite mi ayuda. A ver, ¿no puedo hablar con mi amiga 5 minutos? Sí, pero supongo que serán más de 5. Quizá. Ah, Sanem, hija, toma el dinero para pagar el recibo. De ninguna manera. Sanem prepara albóndigas, paga los recibos. ¡Ey, que viva Sanem! Oh. Me voy a la oficina. Sanem irá más tarde.
Adiós. Hasta luego. Que tengas un buen día, hija. Hasta luego. Nos vemos. Neat, resulta que Jan se comió las albóndigas tártaras. Seguramente Sanem está muy ilusionada. Muero por saber todo lo que ha pasado. Iré a ver. ¿Él es Albatros? No puedo creerlo, es increíble. A ver si lo entiendo. Entonces, ¿Albatros y Jan son la misma persona? ¿Cómo es posible? ¿Y qué? ¿Te besó en la boca? ¿Así? Dime, ¿te gustó? Me alegro mucho que seas mi amiga. Osman no le dio mucha importancia. Olvídate de mi hermano y cuéntame. Dime, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Te besó el primero? ¿Y después qué ocurrió? ¡Dímelo! Fue lo más romántico del mundo. Estábamos en el palco, la música sonaba y él llevaba el mismo traje. ¡Ay! ¡Ay, vaya! ¡Wow! ¡Ay! ¡Pájaros en el alambre! Sí, les fascinaron las albóndigas. Deberían estar orgullosa de mí. Dile a todo el mundo que soy una buena cocinera. Soy igual que mi madre. Ella me enseñó a cocinar. Bueno, no me hizo falta porque soy su hija y tengo sus genes. Y claro, también heredé su talento. Bueno, me voy a trabajar. No quiero llegar tarde. Y yo aprovecho para irme con Sanem porque también tengo mucho trabajo que hacer. Hasta luego. ¿Cierro la puerta? No. Ya me iba. Bien. Vamos, cuéntame todo. Aquí tienes. Ah, hija, no es ninguna tonta. No hay duda. Se estaban abrazando y bailando. Daban saltos de alegría. Oye, oye, ¿y eso qué tiene de malo? A mí me agrada que sean tan amigas. ¿A ti te agrada? Neat. Pero está muy emocionada porque Jan se comió las albóndigas. Me esquivé. Tranquila, no exageres, mujer. Ya conoces a nuestra hija. No tiene nada que ver con Leila. Sanem está llena de energía y cuando se junta con Jan, su energía se duplica. Ya sé que nuestras hijas son algo diferente y lo acepto. Me queda claro, pero seamos realistas. Esas albóndigas tártaras estaban horribles, Niat. Y algo más. ¿Por qué Leila no fue a esa fiesta, eh? A ver, dime por qué se fue sola. Tal vez estaba cansada. Trabaja mucho en la oficina y es normal que la pobre esté cansada, Mefkibe. No, para nada. Yo soy su madre y me doy cuenta de todo, ya lo sabes. Sí, Mefkibe, tienes razón. Como tú digas, mujer. Pero hay que abrir la tienda, ya se nos hace tarde. Y hay que sacar los periódicos. Sí, ya voy, ya voy. Sanem. Buenos días. Buenos días, señor Jan. ¿Señor Jan? Oye, ¿por qué me llamas señor Jan? ¿No quedamos que a partir de ahora era solamente Jan? ¿Qué pasa por tu cabecita, eh? Dudas. ¿Dudas? Preguntas. Me la pasé toda la noche pensando. ¿Ah, sí? ¿Estuviste pensando toda la noche? Es mejor que hablemos. Sí, claro. Hablaremos porque tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que piensas. Vamos a mi oficina. ¿Dudas? ¿Ahora dices que tienes dudas? ¡No mientas! ¡Uy! Ay, es que me pareció ver un mosquito. Ven a mi oficina. Ahora mismo, señor Jan. Señor Jan. Luego. Claro, cuando usted diga, oye, Sanem. Luego. ¿Cómo? Jan, tenemos que hablar sobre las fotografías. Luego. Sanem, a mi oficina. Luego. ¿Qué? Ay, discúlpame, no era para ti. Sanem, a mi oficina. Deren, la necesito urgentemente. Es urgente. ¿Y qué diablos puede ser tan urgente con la chica de los recados? Si necesitas algo con urgencia, Deren, yo puedo ayudarte. Pues tráeme un café. Ya voy. ¡Café! Ya voy. Y además me lo pide a gritos, está loca. ¡Luego! 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 ¿Me vas a hacer un interrogatorio? ¿Disculpa? Dijiste que tenías 1000 preguntas que hacerle a Albatros. Así que aquí me tienes, empieza. Sí, claro, tengo muchas preguntas preparadas. Perfecto. Sí, voy a hacerlas. Muy bien, sí, cuando tú quieras. Bueno, voy a empezar. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que la chica que besaste en el palco era yo? Estaba oscuro. Tu perfume.
Lo olí el primer día y... tu olor se me quedó impregnado. Cuando olí... ese perfume, supe que eras tú de inmediato. Entiendo. Otra pregunta. ¿Desde cuándo sabías que era yo? Desde hace mucho. Desde hace largo tiempo. No. ¿Sí? Eso quiere decir que todo este tiempo me engañaste. Debería darte vergüenza. Estabas comprometida. ¿Qué querías que te dijera? ¿Cómo iba a decirte que te besé? No, no pudiste. Claro. Es lógico. Sí, es muy lógico. Muy lógico. ¿Seguimos? Chicos, acérquense. Tenemos reunión. Tengo que ir a la reunión. Me voy. ¿Resolví tus dudas? No, no, todavía no. Porque primero voy a pensar bien en todas tus respuestas y pensaré si me quedan más preguntas. De acuerdo, no tengo prisa. Escuchen, tenemos muy buenas noticias para ustedes. ¿Qué ocurre? No, no, no es nada malo. Además, no tiene nada que ver con Sanem. Osman se los contará. Niat, señora Mepkibé, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, me dijeron que ayer lo hiciste mejor que el actor profesional, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Estamos muy orgullosos de ti. Se los agradezco. Me voy a sonrojar. Solo quería darles las gracias. Siempre has sido un buen chico. Cuando eras pequeño, eras igual. Si alguien le rompió un vidrio a un vecino, eras el primero en disculparte. Yo también era muy bueno. Si alguien le rompió un vidrio a un vecino, de inmediato iba a hablar con sus padres para que les dieran lo que se merecen. Bueno, pero estoy aquí por otra cosa. Les traigo la factura por el servicio de comida. La mitad es suya. Pero no podemos aceptarlo. Eres como nuestro hijo. Nosotros te criamos, ¿no? Quédatelo. Un momento. ¿A mí no me quieren como a un hijo? ¿Solo quieren a Osman? ¡Esto es increíble! ¡Es el carnicero del vecindario! No sería justo. A Musafer y a Ihan también les pagaré. Nos ayudaron mucho. Esas son las buenas noticias. Nihat y Mepkibé, puedo decir que es el primer dinero que gané con mi propio trabajo. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Pues te felicito. Leila nos consiguió el trabajo. Todos hicieron su parte. Lo hicimos en equipo. ¿O no? Osman, tienes un enorme corazón. Si tus padres pudieran verte, estarían muy orgullosos. Oye, no hagas eso, no las tires. Ah, ya, perdón. De hecho, creo que podemos volver a trabajar juntos. Sí, hay otra oportunidad. ¿Mepkibé? Sí, ya preparé los platos. Si se hace falta, Melat me ayuda. Sí, es buena idea. Aquí está la factura. Entréguesela a las chicas para que la lleven a la oficina. Es mejor que yo la lleve. Es un gesto más profesional. Mepkibé, quédate en la tienda. Yo iré a la agencia y pasaré a saludar a las niñas. De acuerdo. Regresaré a la tienda. Y gracias de nuevo. Que tengas un buen día. Osman tiene un corazón de oro. Es un joven de buenos sentimientos y responsable. Solía haber un joven con un corazón de oro en este vecindario y le rompieron el corazón. Y es como un jarrón. Una vez que está roto, nadie puede pegarlo. Podrás repararlo, pero nunca vuelve a ser el mismo. Nunca más. Jamás. Creo que terminamos de romperle el corazón. Pero es que es demasiado sensible. Pero es un amor. Sí, a diferencia de su madre. Los hechos son irrelevantes. ¿Señorita Darren me llamó? Siéntate, Sanem. Llama a Osman y dile que venga. Tendremos una sesión de fotos para la empresa Orgate esta tarde. Habían elegido a otro actor, pero cambiaron de opinión. Ahora quieren trabajar con él. No le pagarán mucho, pero no está mal para empezar. Si Osman acepta y no tiene otra opción, llamaremos a la gente de vestuario, ¿sí? Osman será modelo, me alegro mucho. La sesión durará unas 2 o 3 horas. Si él no puede, llamaremos a otro. No te preocupes, Darren, voy a convencerlo. Sé que ambos terminaron ya. Pero veo que siguen siendo buenos amigos. ¿Estoy consciente de eso? Bueno, somos amigos desde la infancia. Además, Osman es una buena persona. Es un gran chico. ¿En serio?
Sí, eso puedo verlo. Tiene que ser muy buena persona. Para ver cómo su exnovia sale del agua con su jefe y no decir nada. Y encima prepararle albóndigas veganas. Es interesante. ¿Hay algo más que pueda hacer, Darren? Sí, lo hay. Espera. Sanem, eres una chica muy inteligente y con mucho talento. Puedes ascender con méritos propios, conoces tus puntos fuertes. No necesitas apoyo de nadie. No te hace falta en lo absoluto. No te involucres con Jan solo para progresar. ¿Por qué? Porque todo cambia en cuestión de segundos. Te pondrán obstáculos para que te equivoques y el jefe un día se cansará de ti y te despedirá. Te lo digo como mujer y como amiga. ¿Amiga? Bueno, no sabía que éramos amigas. Llamaré a Osman, que también es mi amigo. Así todo quedará entre amigos. Hasta luego. Hermano, ¿dónde estuviste anoche? Traías puesto el smoking. No te lo pienso contar. Uf, no me cuentas nada. Esta noche hablamos. Vaya, Jan DeWitt hablará conmigo, ¿eh? Genial. Déjame decirte que Polen está triste. No quiero disculparla, pero era algo imprescindible. Sí, pero te has vuelto muy misterioso, ¿eh? ¿Hablamos esta noche? Y mira quién habla, el que nunca dice nada y tampoco dice a dónde va. Voy a una reunión, por cierto. El gerente de Orgate tiene un nuevo director general. Vendrá a la sesión de fotos. Metin se encargará de los contratos. Bien, cuídate. No podré ir porque aún tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Ah, de acuerdo. Me callo, no dije nada. Ya me voy. Adiós. Pastelería de Leila. ¿Cómo me veo? ¿Qué opinas, Mevkibé? ¿Parezco un hombre que tiene dos hermosas hijas? Estás muy guapo. Pero te advierto, si te piden que participes en la sesión, te niegas. No te preocupes. Ah, casi lo olvido. Dame el sobre con la factura. Claro. ¿Sabes qué, Niat? ¿Qué? Creo que el servicio de comida podrá ser un buen negocio. Me refiero al crédito de Sanem. Sí, yo también lo había pensado. Sería algo muy bueno. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas. Como padre, me da vergüenza que nuestra hija esté pagándolas. De esa forma lo haríamos nosotros. Bueno, observa a las niñas. Sobre todo a Sanem, que anda con Jan. Y note a Leila un poco triste. Habla con ella. Está bien, no te preocupes. Te aseguro que veré a las dos. ¿De acuerdo? Me preocupan. Tranquilízate, yo me haré cargo. De acuerdo. Vaya, vaya. Se ve muy apuesto y elegante. Le queda muy bien el traje. Muchas gracias. No me ponía este traje desde que era jovencito. Te ves bien. Ya verás cómo lo resuelvo. Nos vemos. Claro, que te vaya bien. Bien, ¿quería hablarme? Ven conmigo, eso haremos. ¿Pero sobre qué? Siéntate. Pero yo no sé nada. No te pregunté nada, niña. Pero le juro que no sé nada, en serio. Soy muy joven para saber todo sobre la vida. ¿De qué hablaban esta mañana? ¿Por qué le gusta hacerme tantas preguntas? Además, cuando se pone así, me da miedo. Bueno, hablamos de todo lo que ha pasado en estos días, de cómo empezamos preparando albóndigas veganas y terminamos haciendo un negocio de comida, y del buen trabajo que hicimos. ¿Qué hay de Sanem? Habla. Se lo voy a explicar de otra manera. Uh-huh. Hablamos del servicio de catering y de cómo ha cambiado últimamente el mundo de la comida a domicilio, ¿sabe? No podemos quedarnos sentadas a esperar que los clientes nos llamen. Hay una aplicación, se la voy a mostrar. Aquí la gente publica la comida que quiere y la gente que cocina puede hacerles una oferta. ¿Hay gente que se dedica a cocinar para otras personas? Ay, son tiempos diferentes. Todo cambia a gran velocidad. Ya no es como antes. Ahora la gente organiza fiestas y encargan la comida en lugar de cocinar. ¡Ay! ¿Esa mujer quiere 3 kilos de pimiento? ¿Se los puedo preparar? Hagámosle una propuesta. Sí, hazlo. De acuerdo, aquí voy. ¿Cobramos 300? Es mucho, pon la mitad. ¿Pero no es muy barato?
Muchas de las cosas las tengo aquí en la tienda. Pon la mitad. De acuerdo. 150. En cuanto llegue la respuesta, le aviso. No te vayas. Hablábamos de Sanem. No puedo hablar sobre ella porque no sé nada al respecto. Yo le aviso. Y piensa en los pimientos. Ha vuelto a engañarme de nuevo. ¡Rami, un té! ¡Enseguida! ¿Tienes 2 minutos? ¿Solo 2? Sí, 2 minutos, porque tengo que ir al banco y no quiero llegar tarde. Espera, espera, te mostraré algo. Ven, siéntate. La verdad es que no sé mucho sobre estas cosas. Oh, mira, ya se hizo. ¡Qué rápido fue eso! ¿Viste lo lista que soy? Por cierto, ¿qué haces? Bueno, te estoy mirando y me estoy imaginando un brillante futuro a tu lado. ¿Traslados al aeropuerto? ¿Vas a ir a algún lado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te vayas. No lo dije. Tengo que irme, ¿de acuerdo? Adiós. Espera, aún no pasan 2 minutos, Sanem. Te lo preguntamos porque estuviste ahí esa noche. Tuviste que haber visto algo. Él puede hacer todo lo que quiera, estoy seguro. Él fue a la ópera. Llevaba puesto el smoking. Tal vez pensó que había una actuación. Pero él es el jefe. ¿Pero qué les importa? ¿Por qué quieren saberlo? ¡Ya dejen de hablar! ¡Ya basta! ¡Ya cállense! ¿Eso es todo? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de la fiesta. Y que acabó muy pronto. Al final tuve que ir sola porque Sanem se bajó del taxi. Es que yo fui a ayudar a JJ a la ópera. ¿Qué pasa? Somos amigos. Fui a ayudarlo, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Sanem fue a ayudarme. Lo preparamos todo juntos. ¿No es cierto, Sanem? Por cierto, desapareciste y no te volví a ver. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? ¡Ay, babosa! ¿Qué te pasa? Cállate. Silencio. Aquí hay gato encerrado. Dime la verdad. ¿Qué están haciendo todos aquí? Deren. JJ, Gullis, los productos ya llegaron. Vayan a revisarlos. Vamos a trabajar, que tenemos una reunión. Bien, ya voy. Pues vamos todos a la reunión. Sanem. ¿Dónde estuviste ayer? ¿A dónde fuiste anoche? Ay, ¿recuerdas las albóndigas que preparé? Fui a buscarlas y se las llevé a casa al señor Jan después de la fiesta. Pero de pronto cambié de opinión porque no tenía ganas. Así que preferí ir a echarle una mano a JJ porque el pobrecito... Ay, cállate, Sanem, por favor. Me da igual. ¿Te da igual? ¿No hay más preguntas? No, ya no hay más. Hablaremos más tarde. ¿Y esa cara por qué? Es privado. Tal vez te lo cuente. ¿Vas a contármelo? No me lo esperaba de ti. Dije tal vez, Sanem. Tal vez. Tal vez te cuente. ¿Está bien? Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Para lo que haga falta, ¿entiendes? Ven a buscarme cuando quieras. Ya tienes todo. Oigan, vamos a hablar sobre los productos Orgate. ¿Todo está listo? Por supuesto, señor Jan. JJ, ¿y la ópera está lista? Sí, está lista, señor Jan. Si no me hubiera echado, habría terminado antes. El cliente estará a las 3. Nosotros deberíamos estar ahí antes para tener todo listo. Es una sesión bastante sencilla. Sanem, ¿llamaste a Osman? Lo hice, pero aún no ha respondido. Lo llamaré de nuevo. Sí, llámalo. Todos vuelvan al trabajo. Uh-huh. Oye, Deren. ¿Sí? Si participa Osman, ¿puedo ir yo también a la sesión? ¿Sí? ¿Quieres que llame a la señorita Eileen? ¿Por qué quieres llamar a la señorita Eileen? Me pidió que la llamara por si necesitaba una actriz. Pero, Gullis, ¿para qué agencia trabajas, querida? Dime, ¿para quién trabajas? Y ahora dime quién es tu jefa. No la menciones. No quiero verla por aquí. Oye, supongo que no hace falta que llamemos a la señorita Eileen, ¿verdad, Jan? Ya llegó. ¿Quién llegó? Querida, estabas hablando mal de mí. ¡Qué coincidencia! Orgate es mi cliente. Y en mi opinión, todos los clientes merecen el mismo trato. Ya te enseñaré cómo se hace, cariño. Siempre podrás contar con mi apoyo. Bueno, ¿nos vamos? Llegaste un poco temprano. Desafortunadamente tendrás que esperar o puedes irte a la locación. Prefiero esperar en la oficina de Imre. Siempre esa mujer. ¿Qué? ¿Nunca piensa irse? No la soporto. Jan, ¿qué se le perdió en la oficina de Emre? ¿Qué le pasa, eh? La verdad no lo sé, Deren.
Oye, JJ, ¿sí? Mira, la cámara ya está preparada. Está ajustada y configurada para la sesión, ¿de acuerdo? Toma, llévate la mochila también. Sí, vamos. Señor. JJ, ten mucho cuidado con esa cámara. Si le pasa algo, el señor ya nos matará. Es muy especial. Prácticamente es única. Entendido. Cuidado con los lentes, son más valiosos, JJ. Hablo en serio. Deren, me estoy angustiando solo de escucharte. ¿Por qué me dices todas estas cosas? Estoy muy estresado. Por favor, me voy a morir. No me hables de esa manera. Siempre haces lo mismo. Es que siempre me la aplica. ¿Estás nervioso, JJ? Sí, claro. Perfecto. Me parece bien. Es mejor que estés nervioso, ¿de acuerdo? Y tú, no te acerques a Lynn. Ni siquiera por error. Ahora todos a trabajar. Te diré algo. Si discutieron el día del aniversario, ¿cómo es posible que espere en la oficina de Emre? ¿No te parece sospechoso? Esa mujer viene todos los días. No es nuestro problema. No se puede hablar contigo. Tengo cosas que hacer. Sí, claro. De acuerdo, gracias. Señorita Aileen, si está buscando al señor Emre, ¿no se encuentra? ¿Puedo ayudarla? No hace falta que me ayudes con nada. Lo esperaré en su oficina. Por desgracia, no puedo dejarla entrar. El señor Emre no quiere que nadie entre a su oficina cuando no está. No le agrada. Soy su asistente personal, así que está bajo mi responsabilidad. Lo siento mucho, no puedo dejarla entrar. Pero, si gusta, puede esperarlo aquí. Venga. ¿Y ahora qué hago? Aija, ¿el celular? ¡Ah! Pensé que lo había tirado. ¡Qué susto! ¿Hola? Hola, JJ. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy pensando en la cámara. No sé qué voy a hacer. Necesito encontrar urgentemente un lugar seguro para guardarla. ¿Qué cámara? No sé de qué estás hablando. No es importante. Es igual. ¿Qué se te ofrece? Bueno, por lo del entrenamiento. Estaba revisando mi agenda y me di cuenta de que estaré muy ocupada. Entonces, ¿qué día te gustaría que nos viéramos para una sesión? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué esta mujer siempre es así? ¿Por qué se dedica a perseguirme? ¿Por qué siempre está aquí? Es un agobio. Estoy muy estresado. Creo que me va a dar un infarto, de verdad. ¿Qué mujer? ¿Pero de qué hablas? Aihan, ¿puedo llamarte más tarde? Ahora mismo estoy muy ocupado con mi trabajo, ¿de acuerdo? ¡Ya me voy! ¿Me colgó? Dijo una mujer. ¿Habrá otra mujer? Me pregunto si esa loca sigue ahí. ¡Maldita sea! No sé por qué me guiñó el ojo. Si le digo a alguien que me guiñó el ojo, nadie me va a creer. ¿Qué pretende? ¿Está demente? Esa mujer es un peligro. Está loca. Ha perdido la cabeza. Aquí tiene. Muchas gracias. Provecho. Muchas gracias. Hasta luego. Sanem llamando. Hola, Sanem. ¿Qué pasó? Osman, ¿puedes salir de la tienda un par de horas? Te necesito en la agencia. Por supuesto. Voy ahora mismo. ¿Jan te hizo algo? No, nada. Le hice muchas preguntas. Y todas me las contestó y... como es tan dulce. Luego las preguntas se me olvidan porque solo puedo pensar en él. ¿Qué voy a hacer? Sanem, ten cuidado. No olvides lo que hablamos. ¿De qué hablamos? Osman, porque no recuerdo nada. ¿Qué fue lo que hablamos? Sé que es imposible que ambos podamos estar juntos, Osman. Le mentí muchas veces y sé que nunca me amará. ¿Qué hago ahora? Espera, ya voy para allá. Ya voy. Espera. ¡Ay, no! Espera, espera. Te llamé por otra cosa. Hay una sesión de fotos con Orgate y te quieren como modelo allá. ¿En serio? Ajá.
¿Les gustó mi actuación? Sí, les encantó. Tienes talento natural. Felicidades. ¿Vas a venir? ¿Irá Leila a la sesión? Prefiero mantenerme lejos de ella. Ay, irán varias personas. ¿Se puede saber qué problemas tienes con mi hermana? Pues es que no le gusto. Me lo dejó claro. Da igual, lo hablamos cuando te vea. Mantente alejada de Jan. Para ti es fácil decir eso, Osman. Pero claro, lo intentaré, lo juro. Seguiremos con las preguntas ahora que no hay nadie por aquí. Señor Jan, parece que le gusta que lo interroguen. Quiero resolver esto lo antes posible para poder pasar al siguiente nivel. ¿Al siguiente nivel? ¿No podemos quedarnos en este? Pregunta lo que quieras, Hanem. La pregunta, ¿cuál era? Ya recuerdo. Dijiste que no revelaste que eras Albatros porque estaba comprometida. ¿Pero por qué no me lo dijiste después de saber que ya no estaba comprometida? No vas a creerlo, pero te lo dije. Y no pudiste escucharlo. ¿Me lo dijiste? Sí. ¿Cuándo? Cuando fuimos a la cabaña mientras bailábamos. Te lo dije, pero te quedaste dormida y pusiste tu cabeza en mi pecho. Y te dormiste. Apoyé la cabeza en tu pecho y me dormí y también bailamos. Vaya, será mejor que no hablemos sobre eso. Ya contestaste mis preguntas y todo me parece bien. Estoy dispuesto a contarte todo lo que quieras saber. Pero ¿por qué no vamos a un sitio donde podamos estar solos? Podremos hablar sin interrupciones, ¿eh? Aquí es un poco más difícil, ¿no crees? Sin interrupciones. Voy a revisar la lista de tareas. Parece que hay que comprar pastel. También saldré a comprar el té. Y nos estamos quedando sin café. Y además tengo que llamar a la gente de vestuarios y preparar el té. Estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Hola, Emre. Te estaba esperando. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? También, gracias. Aileen, ven a mi oficina, ¿sí? Está bien. ¿Sabes? Tu secretaria no me dejó entrar. ¿Puedes creerlo? Pues hizo bien. Eres mi exnovia y la gente no te tiene mucho cariño, así que es mejor que tengas cuidado. No me importa eso. ¿Sabes qué? Puedo deshacerme de Leila en un segundo, pero tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y qué cosas son tan importantes? Ocuparme de mis clientes, cuidar mi vida. Ya sabes. Aileen, me incomoda que vengas a la agencia tanto. Mi querido Emre, es mejor que te acostumbres a verme por aquí, porque tenemos la campaña del auto esperándonos. ¿Cómo? Dijiste que se la pasarías a mi hermano. No dije lo contrario. Pero no puedo quedarme al margen y permitir que Deren se ocupe de la parte creativa. Hoy tenemos una sesión de fotos con Orgate y todavía la estamos esperando. Aileen, no te metas con Deren. Es una mujer inteligente. Mejor ve a la locación y espera ahí. No, gracias. Estoy bien aquí. Ay, Aileen. ¿Qué haces, Emre? Tienes que saber que no puedes decirme qué hacer. Y aquí solo estoy esperando. Como quieras, pero debes saber que tu presencia nos causó tensión a todos. Pues que se estresen. Porque causaré más tensión. Hasta luego. Adiós. Escucha, Jan. ¿Dos tazas de té? ¿Dos? ¿Por qué pediste dos? Si quieres, te coloco una tetera aquí y así no tengo que ir y venir. Sería lo mejor para todos. Hanem. Es que no entiendo. ¿Por qué me pediste que traiga dos tazas de té? ¿Vas a tomar de dos en dos, eh? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No. Dijiste que me contarías lo que quisieras saber. Ahora parece que te retractas. Sí. No puedo entenderlo. Si te callas un momento, te lo explicaré. Por favor, mira para allá y lo entenderás todo. Justo ahí.
¿Papá? ¿Papá? ¿Sanem? Papá, ¿qué haces aquí? Nada importante, hija. Solo le traje la factura a Jan. ¿La factura? Aquí está, la factura. Bueno, es que hoy le pedí muchos tés a Sanem. Y la pobre está un poco cansada por eso. A partir de ahora tendré más cuidado. Lo siento mucho, Sanem. Te pido una disculpa. No se disculpe, pero gracias. Fue por mi culpa. La verdad es que no debí hablarle de esa forma. Estaba abrumada. Le pido disculpas. Sí, puede ser. Te comprendo. Sanem, ¿cómo se te ocurre hablarle así a tu jefe? ¡Qué vergüenza! Lo siento mucho, Jan. Como sabes, antes trabajaba en la tienda de abarrotes y no está acostumbrada a tener jefe. No, aquí no pasa nada. Todos somos iguales. Sanem puede hablarme como quiera. Lo importante es que podamos hablar de las cosas. Ay, ¿y qué voy a decirle? No, usted es mi jefe y yo soy su empleada. Mi trabajo es servir el té y llevarme la taza. Ah, y por si fuera poco, también sirvo café. Papá, vámonos. El señor Jan tiene mucho trabajo. Debe estar muy ocupado. Dejémoslo Sanem, solo. Si quieres, puedes irte. Yo estoy bien aquí con mi amigo Niat. ¿Tu amigo? Es que tengo ganas de tomar té. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Voy a sentarme contigo. Tienes una oficina muy bonita. Bueno, si se les ofrece más té, estaré por aquí. Ah, Leila, ¿quieres que revisemos el presupuesto antes de que lleguen los clientes? Señor Emre, ya lo revisé. Lo repasé punto por punto, pero si quiere lo puede volver a revisar, ahí tiene las copias. Fantástico. Disculpe, ¿hice mal al no dejar entrar a la señorita Aileen? No, tranquila, lo hiciste bien. Y Leila, lamento mucho lo que sucedió ayer. No hace falta, señor Emre. Como le dije, salí a cenar con unos amigos. ¿Qué comiste? ¿Probaste la ensalada de chía? Cambiamos de opinión. Y al final fuimos a otro lado a comer. Bien, haré que me perdone, ¿sí? Probarás la ensalada de chía. Se lo agradezco, señor Emre. En serio, no es importante. Ahora seguiré trabajando en el presupuesto. Oye, ayúdame con estos documentos. ¿Qué? ¿Cómo que los informes aún no están listos? El señor ya los está esperando. ¡Los necesitamos en la sesión! Sí, pero tenemos que marcharnos. A ver si puedes apresurarte un poco más. Todo está bajo control, menos tú. No sé por qué no te vas. ¡Deren! ¡Deren! ¿Qué pasó? Osman está listo, pero no pudo hablar con el gerente de vestuario. Gullis estuvo revisando el vestuario, pero esas camisas no le quedan bien a Osman. Son muy pequeñas y no le sirven. Sí, de acuerdo, yo se lo digo. ¡Deren, amiga! ¡Deren, amiga! Tenemos una urgencia. Uno de los focos no funciona. ¿De dónde sacamos otro? Deren, habrá un ensayo en la ópera esta noche. Hay que adelantar la sesión si queremos hacerla en ese mismo lugar. ¡Todos los problemas tuvieron que pasar hoy! ¡Eso no es posible! ¡Es increíble! ¡No creo que tengamos problemas para una simple sesión fotográfica! ¡Díganme qué hice para merecer esto! Se me acaban de alinear los chakras. Solo tengo que respirar y... ¡Sí! ¡Recuperé la motivación! Ya sé lo que haremos ahora, ¿bien? Sanem, ¿yo? Toma las medidas de Osman, ve a la sala de vestuario y elige toda la ropa que haya de su talla y tráela para acá. JJ, sí, diga. Llama y alquila un foco nuevo. Uh-huh. Yo llamaré a la ópera y solucionaré la crisis, y si enfrentamos otra, bueno, la convertiremos en una oportunidad. El universo está de nuestro lado. Todo saldrá bien. ¡A trabajar, todos! Deren. ¿Qué? Hay faltantes en el archivo. Yo me encargaré de esto. Es demasiado para ti. Relájate. No me toques. Deren, ¿qué hago? Mantente alejada de Aileen. ¡Ven conmigo! ¡Muévete! Uf. ¿Hay alguna novedad? No la había visto, me equivoqué. ¡Qué susto! Revisa si dijeron algo de los rollitos. Acaba de llamarme hace 5 minutos y le dije que no había respuesta. Pero tal vez ya dijeron algo. Verifica. Sí, ahora reviso. No,
Aún no han visto la oferta. Si usted está aquí y el señor Niad está en la agencia, ¿quién está vigilando la tienda? Ah, Rami, el chico de la cafetería está vigilando. Somos buenos vecinos y nos ayudamos. Claro. Y si hay que expandir el negocio, hay que organizarse. Mira de nuevo. Oiga, señora, escuche. Cuando alguien comenta algo, el teléfono me notifica. Así que no tengo que estar mirándolo cada segundo. Si hay una respuesta, el teléfono me va a avisar. Ah, te estoy molestando. Entonces ponme la aplicación y yo me haré cargo. Es que no quiero estar molestándote. No, para nada, no me molesta. La aplicación es para teléfonos inteligentes. ¿Y el mío no es tan inteligente? Funciona a la perfección, está como nuevo y es tan inteligente como el tuyo. No, señora, su teléfono funciona perfectamente. No me refería a eso, sino a que le falta tecnología para instalarle aplicaciones. ¿Ah, sí? Entonces, lo que tengo que hacer es comprarme un teléfono inteligente nuevo. Si queremos ganar más dinero, tenemos que invertir. Bueno, avísame cuando la mujer responda. Claro. Espere un segundo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sobre qué? ¿Alguna vez ha sentido celos por Niad? Es decir, ¿qué se siente cuando alguien se pone celoso? ¿Cómo describe ese sentimiento? Es un sentimiento peligroso. Los celos te aniquilan el corazón. Mira, así, 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 así. Te destruyen el cerebro. Y el corazón hace que alguien normal se vuelva loco. Mírame. Yo no soy celosa. ¿Cómo podría estar celosa de mi esposo? Mi marido y yo estamos locamente enamorados. Además, soy una mujer muy guapa y lista. ¿Dónde encontrará a alguien mejor que yo? Los celos son malos. En serio, son muy malos. Sí, ya me quedó claro. Los celos son muy malos. ¿Por qué preguntas? Pues, es que quiero escribir un artículo sobre los celos en mi blog y por eso le pregunto a la gente con más experiencia qué son los celos. Sí, escribe sobre mí. Si hay amor, no debería haber celos. Las mujeres seguras de sí mismas no son celosas. Escríbelo, es cierto. Las que son seguras no son celosas. No está mal. ¿Señorita Leila? Sí, soy yo. Le traigo su ensalada. ¿Mi ensalada? Pues sí. Yo no pedí ninguna ensalada. Me dijeron que le entregara la ensalada a Leila Aydin. Está bien. De acuerdo, muchas gracias. Buen provecho. Gracias. ¿Qué pasa? No recuerdo haber pedido ninguna ensalada. Oye, Leila, ¿tu ensalada ya llegó? Buen provecho. Se lo agradezco, señor Emre. La próxima vez iremos juntos. ¿Por qué estás aquí? Es que hay mucha gente en la oficina por la sesión de fotos, entonces no podía concentrarme y me vine a trabajar acá. Me parece bien. Cómete la ensalada y prepárate para la sesión. Está bien. Muy bien, nos vemos. ¿Sí? Sí. El señor Yazar también estará ahí. Sí, gracias. ¿Tienes hambre? No me la voy a comer. Ay, ensalada de chía. Gracias, tengo mucha hambre. Buen provecho. Hola. Leila, hija. Ya lo resolvieron todo, papá. ¿Quieres que te sirva un té? Gracias, pero acabo de tomarme uno con Jan. ¿Dónde está Sanem? Debe estar corriendo por ahí. Hoy tenemos una sesión de fotos. Ah, está bien. ¿Cómo te sientes? Te veo un poco seria. ¿Hay algún problema, Leila? No, no, estoy bien. Es que tengo que terminar este informe para la reunión, por eso me veo así, pero es por el trabajo. Ah, de acuerdo, hija. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias, papá. Ah, vigila a tu hermana. Parece que ahora está más rara de lo normal, ¿de acuerdo? No te preocupes, papá. La gente aquí ya está acostumbrada a sus rarezas. Sí. Bueno, entonces me voy y no quiero preocupar a tu madre. Muy bien, papá. Estoy muy orgulloso del trabajo que hacen las dos. Hasta luego. Te veo más tarde. Adiós. Papá. Gracias. De nada, hija. Adiós. Adiós. Sí, la ropa ya está lista. Sí, bueno, la llevaré arriba, pero no llegues tarde porque si lo hacemos se nos caerá el cabello.
Aquí estás. Hola, Jan. Oye, no huyas. ¿A dónde vas? ¿Pero qué haces aquí? Estoy ansioso por completar este interrogatorio. Después nos iremos por ahí. Dime, ¿siempre eres así de directo? ¿Y tú siempre estás tan confundida? No tengo más preguntas. Todo me queda claro, pero por favor no digas que nos iremos por ahí. Sanem, no tienes escapatoria. No, no podemos seguir huyendo. Tenemos que estar aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, Sanem. Por favor, no huyas de mí. Te lo ruego. Pregúntame todo lo que quieras saber. Por favor. Lo que quieras. O no me lo preguntes. Si no quieres, yo te lo contaré todo. Jan, JJ olvidó la cámara. Se la llevo. Te esperaré aquí mientras. Sí, perfecto. Saca dos copias. Pero rápido, tengo prisa. Sí, señorita Deren. Deren, querida. Sanem seleccionó el vestuario y yo me ocuparé de la iluminación. Todo el equipo está esperándote en el set de filmación. JJ. Dime. ¿Ves eso? ¿Qué? Aileen está con Ulis. Aprovecha su sueño de querer ser actriz para lavarle el cerebro. Ya lo veo, Deren. Tienes razón, es verdad. No cabe duda. Y dime, ¿qué tal estuve? ¿Te gustó? Estuviste maravillosa. Ya verás que serás una estrella. Sí. Algún día te darán un papel de protagonista y serás famosa. Dime, ¿tomaste clases de actuación? No, pero he leído muchos libros sobre el tema. Tenemos que hacer algo, JJ. No podemos permitir que esta mujer se apodere de la empresa y de sus empleados. Quizá tú seas su próximo objetivo, JJ. ¿Quién, yo? Deren, ¿cómo voy a defenderme? Podría hacerme cualquier cosa. Será capaz de convencerme de lo que quiera en un segundo. ¡Ah! ¿Y entonces qué hago? Yo no quiero trabajar para ella. No permitas que me obligue a trabajar con ella por lo que más quieras. No tengas miedo. Eres mi empleado. No permitiré que nada te pase. Haremos un plan para conseguir que sea ella quien nos tenga miedo a nosotros. Lo haremos entre tú y yo. Sí, perfecto. Pensemos en un plan, porque no trabajaré para ella. Aunque no hay que tenerle miedo a Aileen para nada. Así es. Oye, querida, ¿ya nos vamos? Sí, por supuesto, señorita Aileen. No te separes de mi lado, acompáñame, ¿sí? JJ, ¿haces ejercicio? ¿Por qué preguntas? Tienes unos hombros impresionantes. Muchas gracias. ¡Deren! 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 Señora Merkibé, ¿cómo está? Hola. Toma una mandarina. Ah, malas noticias. Parece que al final no conseguimos el trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Dónde encontrarán mejor comida que ya la mía? No sé, pero mire. Encontraron a alguien que lo hace por menos dinero. ¡Ay! ¿No puede hacerse por esa cantidad? Pero esta gente aún no me conoce. Voy a conseguir hacerlo al precio que sea. No saben con quién se meten. ¿No le parece un precio muy bajo, señora? Primero tienes que bajar los precios para que la tienda tenga clientes. Luego los subes. Ah, entiendo, pero esto no es una tienda, es una aplicación de teléfono. Ay, no paras de hablar, eres muy lista. Sanem debió ser más cuidadoso. Oh, ya se lo dije, Sanem. ¿Cómo puedes? Lo que pasa es que no surge. No, no me sirve de nada. Ya le dije que pagaremos el doble. Me colgó. Ah, pero qué desastre. Si Jan se entera, nos matará. Era su cámara preferida y solo existe un chico en Estambul que es capaz de repararla, pero estará disponible hasta dentro de 2 semanas.
¿Te das cuenta de la situación, Sanem? Sí, no sabes cómo lo... ¡Ay, otra vez! ¿Cómo es posible? Déjala ahí, déjala ahí. ¡La remataste! Lo siento mucho, de verdad. Tendremos que cancelar la sesión. El cliente no aceptará que vayamos sin cámara. Tendremos que llamarlo y cancelar todo. Lo único que me importa es que la cámara del señor Chan está destrozada. Ya sabemos lo importante que es para él. ¡La sesión ya no me importa! Increíble. ¿Qué pasa aquí? Jan, te diré algo. Díselo. ¿Sanem? Señor Jan. ¿Por qué lloras? Mire, señor Jan, yo... Yo... iba corriendo y... corría con la cámara en la mano. Y entonces se me cayó al suelo. Su cámara está rota. ¡Rota! Lo siento mucho. A ver... No me le escondas. La batería. La cámara. Está rota. Y esta cosa pequeñita. El lente. Ni siquiera sabes qué es. La tapa. La tapa. Deren. Sí. Reúne al equipo y vayan todos al set. Así será. La repararé y te la llevo. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿La puedes reparar? Pensé que solo había un chico en la ciudad que podría repararla. ¿Lo puedes hacer? ¿En sí, serio? La puedo arreglar, Deren. Reúne al equipo y vayan al set. De acuerdo. Sanem. Señor Jan. Te quiero en mi oficina. Por favor. Te vamos a extrañar, Sanem. Para ti es el final. Ni siquiera yo puedo salvarte, ve. Muchas gracias por todo, Deren. ¡Vamos! Necesito que todo el equipo venga conmigo. El resto a trabajar. Y no quiero más crisis. ¡Ya hemos tenido suficiente hoy! ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Viste qué tranquila va a ser despedida? Recorre ese pasillo por última vez. Estamos siendo testigos de algo que todos podemos sufrir. Él va a despedirla y prefirió hacerlo en su despacho. Aunque lo... Oye, escucha. No llores. Por favor, tranquila. Sé que tu cámara es lo más valioso para ti. Sanem. No vale la pena que llores por algo así. ¿De acuerdo? No llores. Es una cámara vieja. Yo trataré de reparar las piezas. Voy a intentarlo. Tú no te preocupes. De acuerdo. Pero habrá consecuencias. Te voy a castigar. Así que ven y siéntate aquí hasta que termine de arreglarla y no podrás irte. ¿Lo prometes? Claro. No podría salir huyendo aunque quisiera. Siempre regreso a ti. Soy como una polilla atraída por una vela. Bueno, veamos si funciona. Sonríe. Eso es. Un poco más.
Está arreglada, ¿ves? Entonces se la llevaré inmediatamente a J.J. No, 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 gracias. Yo lo haré, pero ¿podríamos salir juntos a respirar un poco de aire? Vamos. Está bien. Tranquila, yo recogeré todo después. Oye, tu trabajo como entrenadora no es impedir que la gente tome malas decisiones, porque no me dijiste que estaba tomando malas decisiones. Pero usted jamás me hace caso. Usted misma dijo que haría el trabajo a ese precio, señora. Me quitó el celular para escribirlo. Ay, es que me apresuré. ¿Por qué tengo que ser tan impulsiva? Tendría que haberlo pensado mejor antes de meterme en este lío. 20 libras. Llevo todo el día trabajando y me duele el cuerpo por 20 liras. ¿Y de cuánto será mi ganancia? Pues 20 nada más, lo que usted dijo. Ah, me esquivé. ¿Por qué aceptaste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces lo mismo? Tienes que aprender, mujer. Siempre haces igual. Siempre haces lo mismo. ¡Qué necesidad, me esquivé! Tranquila. Está hablando con usted misma, señora. Pero, señora, ¿por qué lo hice? Señora, me esquivé. Vuelva a la tierra. Lo que hiciste fue un error. Señora. Cometiste un grave error. Señora. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué no aprendes? Fue demasiado para ella. Con Osman tomamos la decisión correcta. Es lo que buscamos. Me alegro mucho. Fue un gran descubrimiento. Podemos tomar un café si gustan, mientras terminan. Perfecto. Claro. Pues vamos. Señor Emre, voy a ver a Osman. Le aviso cuando esté listo. Muy bien. Gracias, Leila. Tierra, Mevkibé. Llamando a Mevkibé. Ay, caray. Bueno, ya me voy. ¿De acuerdo? Pues ya me voy. Le da igual. Oiga, señora, voy a buscar a Musafer para ayudarla. Y nos llevamos la comida cuando esté lista. ¿De acuerdo? ¿Ayan? ¿Sí? ¿Cómo estás? Yo bien, pero... ¿Qué le pasa a Mevkibé? Yo diría que tiene un conflicto personal interno. Es mejor dejarla tranquila. Gusto en verlo. Hasta luego. Tienda de ese Apasari. ¿Mevkibé? ¡Mevkibé! ¿Estás bien? Estaba pensando. Soy impulsiva. Estoy reflexionando. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan impulsiva, Niat? Me siento mareada. Ya veo. Mujer, cálmate. Ya sabes que puedes hacer lo que quieras y te hace feliz. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Qué haces preparando rollitos en medio de la calle? Es mejor que no preguntes. No quiero ni verlo. Me pasé todo el día en esto. Me duele la espalda, me duele todo el cuerpo. Y pensar que lo hice por 20 miserables liras. ¿20 liras? No entiendo. Me pagarán solamente 20 liras. Por cierto, ¿viste a las niñas? Me tienen preocupada. Pues ambas están muy bien. Leila está tranquila, la vi mejor. Y Sanem, pues ya lo sabes, es la misma en todas partes. Le grita a Jan, pero él le tiene paciencia. Es un gran chico. Si fuera otro, ya la habría despedido. Estaba equivocada. ¿Qué? Quizás Sanem tenga razón al hacerse ilusiones. ¡Ay, es un buen chico! No, me quedé tranquila. Contrólate, mantén la calma, tranquila, tranquila. Sobre todo, no se te olvide lo que le pasó con Osman. No, cálmate. Estás muy cansada, mujer. Mucho. Bueno, tú ya sabes que te quiero tal y como eres. Te amo con locura, Mevkibé. Yo también te quiero mucho. El maquillaje te queda perfecto. ¿Sí? ¿Eso crees? Sí, aunque tu piel es perfecta, solo necesitas maquillaje para evitar el brillo. Gracias. ¡Buen día! Hola, Leila, ¿qué haces aquí? El director general de Orgate es nuevo, vinimos a ver quién es. ¡Ay, te ves muy bien con ese traje de golf! Gracias, voy a hacer diferentes tomas. Pero créeme, estarás más que perfecto, seguro que las fotos serán geniales. Que sea un éxito la sesión. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.
Osman, continuemos, por favor. Déjame verte. Esa boina te queda muy bien, en serio. Gracias. Hay un amigo mío del internado que se convirtió en un chef muy famoso y me gustaría mucho que lo conocieras. ¿Fuiste a un internado? ¿No estabas viviendo en Estambul? Después de que mi madre se llevara a Emre, mi padre pasó por momentos difíciles y cayó en una depresión. Yo quise irme al internado porque así no me sentiría tan solo y era más fácil para mi padre. Bueno, no sabía que habías crecido sin tu hermano. ¿Nos sentamos? Emre estaba en Suiza y yo me quedé aquí. Solo lo veía dos veces al año. Yo quería estar con él y se lo pedía a mi padre, pero se negaba. Emre se crió ahí desde pequeño. Ni siquiera hablaba bien el turco. Teníamos problemas de comunicación. Cuando terminó la universidad, mi padre lo llevó a trabajar a la empresa. Y por fin pudimos estar juntos. Sí, crecimos extrañándonos mucho. Por eso, tal vez... Bueno, ya sabes. ¿Ustedes son muy unidos? Sí, así es. Los hermanos deben estar unidos. Para mí es fundamental. Soy un hombre solitario. Y bueno... Te estoy contando toda mi vida. Me abrí contigo. Normalmente no me gusta hablar de mi vida. Pero contigo... No puedo parar de hablar. Eso me agrada. Me ocurre lo mismo. El tiempo se pasa volando contigo. ¿Eso crees? De hecho, es verdad. El tiempo se pasa volando cuando estamos los dos juntos. ¿Vamos a ver a ese amigo mío? ¿Te parece bien si vamos ahora? Anda, por favor, por favor. Vamos, di que sí. Anda, di que sí. Está bien. Perfecto. Vamos. ¿Y no piensas bajarte, ¿eh? Pensé que tomarías algo y que volverías. No quiero molestarte. Es mejor que te espere aquí. Sanem, Polen se marchó. Sé que no quieres hablar del tema, pero ella no está y no pasó nada entre nosotros. No hay futuro. Gulis entendió mal la situación y lo que te contó era mentira. Ay, lo siento mucho. ¿Lo sientes mucho? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Ay. No, claro que no. Es tu vida privada y no quise involucrarme. Vamos. Sal del auto. Ven aquí. Oh, oh. Ay, como la montaña rusa. ¿Qué hay, amigo? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Todo está listo. Espero que te guste. Te presento a Sanem. Hola, Sanem. Hola. Ah, lo siento mucho. Preparé todo deprisa. Los espero en mi casa. Así podremos ponernos al día. Tiene un restaurante increíble. Claro que iremos. Eres su único amigo. Tengo que irme. Acompáñame. Ven conmigo. ¿Qué es esto? Es para nosotros.
Me encanta cómo brillan tus ojos. ¿Estás bien? Sí. Bien. Tú relájate, ¿de acuerdo? No te preocupes por nada. Disfruta. Vamos a cenar juntos, ¿bien? Muy bien. Todo luce perfecto. Tú eres perfecta. Pero no habrá vino para ti. No, no quiero. No vamos a lograrlo, chicos. Vamos muy retrasados. No están organizados. Así no va a funcionar. Por favor, muévanse. Tenemos mucho trabajo. ¡Dense prisa! Deren. Hakan, eres muy gentil. Gracias. Es un placer. Deren, querida, todo va muy bien. Emre está hablando con el cliente afuera y Osman los tiene encantados. Gracias por esta información innecesaria, pero estoy muy ocupada. Oye, una pregunta. ¿Qué estás tramando, eh? ¿Cuál es tu verdadero plan? Veamos. Orgate es mi cliente. Lo sé. Y no quiero que tú gestiones a mi cliente. Mañana firmaremos un contrato anual con este cliente. Sí, eso ya lo sé. Y acordamos que Galina es tuyo y Orgate es mío. Entonces Galina no te interesa. Deren, querida, Galina es solo una marca que no me interesa en lo absoluto. Yo necesito utilizar mi imaginación porque soy una mujer creativa. ¿Y qué hay detrás de toda esa creatividad que dices tener? Tengo mucha curiosidad. Te lo explico. Paso todo el día escribiendo ideas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos en un escenario y se me ocurre esto. Jan se ha ido por ahí, como de costumbre. El señor Aziz por fin ya se jubiló. Y yo me casé con Emre. Eso me convierte en la señora Aileen Divit, la jefa. Y tú estás despedida. Te confieso que no esperaba algo tan emotivo de tu parte. ¿Es una película de terror? No, es una comedia. Ay, pobre Aileen, es una pena. Tienes muy poca imaginación. Te describiré un escenario más realista. El señor Aziz no está. Y Jan tampoco. Perfecto. Pero sigo aquí. Emre también. Y tenemos a Metin para que nos asesore sobre cualquier tema legal. Como sabes, es uno de los mejores abogados de Estambul y es especialista en contratos. Si encuentra el más pequeño error, estás fuera. Así que tu escenario para apoderarte de la empresa es algo de ciencia ficción. Y estoy muy ocupada. No puedo perder más tiempo. Me voy a trabajar. ¡Que alguien venga para acá y ponga más pistachos! ¡Apresúrense! El abogado Metin. Pues hablemos con él. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Delicioso. Jamás había comido algo así en mi vida. Y yo te obligué a comer esas albóndigas asquerosas. No puedo creerlo. Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la comida diferente? Polen te la preparaba. ¿Por qué quisiste estar solo esa noche con Polen en la cabaña? Pensé que te habías ido. Y Polen quería quedarse aquí, así que nos regresamos a casa. Sanem, solo te he llevado a ti a la cabaña. A nadie más he llevado. Entiendo. Eres tan hermosa. ¿En qué estás pensando en este momento? Vamos, dímelo. Sé franca, dime lo que sientes, por favor. Dímelo. Tengo miedo. Pero estoy a tu lado. Por eso tengo miedo. Ya, suelta ese tenedor. Nos vamos a ir a otro lugar. Anda, vamos. ¿A dónde? Ven. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, estamos muy satisfechos. Eso me alegra mucho. Por cierto, Metin, nuestro abogado. ¿Qué tal? Ven, Metin.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Selma. Encantado. Encantado, soy Onur. Metin, un placer. Necesito que me disculpen. Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Claro, te veo adentro. Por supuesto. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bienvenido. Gracias, Emre. ¿Cómo te va? Bien, ¿trajiste los contratos? Sí, te los dejo y me voy. Tengo mucho trabajo. Perdón por hacerte venir, pero sabes que los necesitamos. No pasa nada. También tengo listo el contrato de Galina. Te lo enviaré mañana. Uh-huh. Pues eso era todo. Emre, escúchame. Uh-huh. Aileen es una mujer peligrosa. No te acerques mucho a ella. Tranquilo, lo sé. Uh-huh. Hasta luego. Ah, tenemos que hablar sobre los informes para tu madre. Voy a cambiar los contratos. Los revisaremos juntos más tarde, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Mi hermano no sabe nada? Oye, es imposible hablar sobre tu madre con tu hermano, Emre. Metin, es que no recuerdas. No quiere que mi madre tenga información sobre la agencia. Nos meteríamos en un aprieto. Bueno, ¿y qué opción tengo? ¿Eh? Tu madre es socia de la empresa y quiere los informes. Cuando el señor Asís estuvo al frente, no hubo ningún problema, pero llegó Jan y todo cambió. Mira, estoy en una situación muy incómoda. Tu madre tiene derechos legales. Entonces no lo hagas. No le envíes los informes. Habla con mi hermano, ¿de acuerdo? Cuéntaselo. Hasta luego. Nos vemos. ¿Para qué es esto? Te ves muy bien. Estupenda. Gracias. Te ves fantástica. No tengo llaves, pero no te preocupes. Tú espérame aquí, que yo vuelvo enseguida. No tardo, ya verás. ¿Qué? Jan, ¿a dónde vas? Tranquila. Jan. Se fue. Jan. ¡Oye, Jan! Sanem, bienvenida. Pasa. ¿Por ahí? Sí, exactamente, pero quítate las gafas, ¿de acuerdo? ¿Qué es este lugar? Nos encontramos en este lugar porque es uno de los sitios más bonitos de todo Estambul. ¿Y qué pasa si nos atrapa el dueño? Eso es imposible porque somos los dueños y solo yo puedo atraparte. Es un lugar hermoso. Si este lugar les pertenece, ¿por qué no vives aquí? Vivíamos aquí hace unos años cuando éramos niños y luego mi padre decidió que no quería estar en esta casa y nos fuimos. Pero este sitio es muy importante para mí. Aquí es donde siento el verdadero latido de Estambul. Siempre que regreso, visito esta casa. Me gustaría verla. Es precioso. Esto es impresionante. He viajado mucho alrededor de todo el mundo. Sin embargo, este es el lugar más hermoso de Estambul, porque se transforma conservando su belleza. Siempre descubres algo nuevo. Esta es la ciudad a la que siempre vuelvo. Si cierras los ojos, escucharás el latido de Estambul. El latido de Estambul. Lo cierro.
¿Qué escuchas? Las gaviotas. Conversaciones. El viento. ¿Qué más? El bullicio. Los niños riendo. El mar. ¿Y ahora? Oigo mi voz. Oigo tu voz. Me enamoré de ti, Sanem. Cada vez que cierro los ojos, solo te veo a ti. Cuando los abro, solo estás tú. En una rosa estás tú. En cada respirar estás tú. En la cabaña estás tú y en el bosque pienso en ti. Te veo en las estrellas. Solo eres tú. ¿No me vas a decir nada? No sé qué decir. ¿Piensas huir? ¿Y a dónde puedo ir? Solo una noche no huiste de mí, sino viniste a mí. Estabas borracha. Es la noche que te llamé rey malvado, ven aquí. Entonces fui una estúpida. No. Me dijiste, ven aquí. Y me dijiste, me debes un baile. Me miraste y sonreíste. Pusiste tu cabeza en mi pecho. Y te dormiste. Gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan. Serin bir beyaz günü sen kırmızı. Katilim olur musun yeniden yaşamaya? Todo yo. ¿Por qué siempre me dan los trabajos más pesados? ¡Por eso me estreso! ¡Madre mía! ¡Auxilio! ¡Un fantasma! Musa. Musa, ¿qué haces aquí? ¿Puedes decirme qué haces aquí? Yey, en la oscuridad solo se te ve un bigotote negro. Eres como un personaje de una película de terror, ¿entiendes? Estoy buscando el escenario. Fui por ese lado, pero no pude encontrarlo. Este lugar parece un maldito laberinto. No tiene sentido. Solo escúchame. Estamos preparando una sesión fotográfica. Dime, ¿qué diablos haces aquí? Quiero ser actor. ¿Cómo lo hizo Osman? Ya se convirtió en actor. El carnicero es actor y yo no. ¿Por qué? Por eso vine, para estar aquí antes de la sesión, a ver si logro que a mí me elijan. Musa, vete de aquí. Estoy muy ocupado. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! Lo siento mucho. ¡Suéltalo! ¡No lo toques! ¡Dame eso! ¡Vamos, dámelo! ¡Vete! ¡Largo de aquí, Musa! Cada vez que apareces por el set, causas problemas y no voy a tolerarlo. ¡Vete, por favor, porque me duele el corazón!
¿Dices que te duele el corazón, amigo? Pues sí. Si quieres saber cuál es tu dolor, pregúntame. Yo que sufro del corazón por amor, decepción y obsesión. Es que sufro del corazón. Lo mío es un amor platónico. A mí lo único que me importa es... esa Nem. Todo lo demás me da absolutamente lo mismo. No me interesa nada, la verdad, ¿no? ¿En serio? ¿Estás sufriendo mal de amores? Sí. Yo también soy un sufridor. ¿Hablas en serio? Pues sí. ¿Quién es ella? No me preguntes porque terminaré diciendo su nombre y no quiero. ¿Quién no es me ella? Preguntes, no te voy a decir. ¡No me preguntes! ¿Quién es? ¡Te dije que no, ni me preguntes! De acuerdo. Está bien. Yo le abrí mi corazón. Y cuando nos vimos, me dijo que no tengo que olvidarme de ella. Aunque sienta que es un amor imposible. No, JJ, no lo olvides. No te rindas. Lucha por amor. Amar sin ser correspondido también es bonito, viejo. Es un amor único porque es un amor platónico. Tienes todo mi apoyo y un hombro para llorar siempre. Ya lo sabes, cuando sientas que te haga falta, no olvides a tu amor, aunque sufras mucho. Ven aquí a mis brazos, mi rey. No te atrevas. Ven aquí. Ven aquí, mi no, niño. No, por favor, no te atrevas, no te a tocarme. No lo hagas, por favor. Todo saldrá bien, tranquilo. ¿Se siente bien? Tenemos que apoyarnos mutuamente. Los hombres no deben llorar. Sí. Tenemos que ser fuertes, ¿eh? Eso haremos. Llora, amigo, llora. Desahógate. Cálmate. Es bueno contar con alguien como tú. Te lo agradezco mucho, Yay. Pide un aplauso para el amor. Bueno, sigo esperando. ¿Quieres que me baje? No es eso. Quiero que me lo digas. ¿Qué? Pues que también me amas. Que estás muy, muy enamorada de mí. No te lo puedo decir ahora. Necesito más tiempo. Tengo que pensarlo. ¿Necesitas tiempo? ¿Por qué? Porque no estoy muy segura. Aún no tengo claros mis sentimientos. A ver, ¿quieres decir que no eres capaz de ser sincera contigo misma y reconocer todo lo que sientes? No, no hablo de eso. Pero quiero pensar cómo me siento. Te lo diré después, cuando lo tenga más claro. ¿Aclarar? De acuerdo. Ya me lo dirás cuando lo tengas claro. Oye, cuando tengas la respuesta, ¿me lo vas a escribir o vas a decírmelo personalmente? Personalmente. De acuerdo. En persona. Sí, eso me parece bien. ¿Sabías que eres una chica única? Me encantas. Te lo agradezco mucho. Buen día. Buen día. Y además un peso. Mira, sujétalo de esta manera, ¿de acuerdo? Necesito más luz por arriba. Así. Ahora probemos. Mira para acá. Perfecto. ¿Ya viste a la jefa y a Eileen? Se están lanzando miradas asesinas. Sí, ya lo vi. Se me hace emocionante. ¿Te volviste loca? ¿Y Osman? Le están tomando fotos a otro chico. ¿Dónde está Osman? ¿Dónde está Osman? ¡Cállate! ¡Cállate! Sí. Deren, estamos listos. Podemos empezar. Seda, ¿podemos llamar a Osman, por favor?
guapo es Osman. Osman, estupendo. Estás muy guapo. Bravo por ti. Muchas gracias. Lo cierto es que es muy guapo, pero con ese traje luce fantástico. Pues sí. Aunque me sorprende que sea la primera vez que estamos de acuerdo en algo. Mucho gusto. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué están todos tan contentos? Perdón, solo hice una pregunta. ¿Qué rayos hacemos? Este chico solo se puso un traje, no hizo nada digno. No hay nada que celebrar. En lo absoluto, ¿ya terminaron? Porque hasta donde yo sé, no hemos comenzado. Solo quiero recordarte que vamos atrasados. Cállate. Empezaremos con la sesión, ¿de acuerdo? Está bien, entiendo. ¿Pero qué te está pasando? ¡No han empezado! ¡Cállate! ¡Quiero que empiece! ¡Gobiérnate! ¡Cállate o sal de aquí! Todos preparados, empezamos. Tranquilo, tranquilo. Suéltate como te enseñé. Lo harás bien, enfócate. Es genial. Perfecto, así se hace. ¿Otra más? ¡Osman! No te lo había dicho antes. Así no es como se bebe. No se dan cuenta, lo está haciendo mal. Por favor, concéntrate. Por favor, repítelo. Intenta hacerlo mejor. Lo tomas como si fuera un maldito veneno y así no es, mi rey. ¿Pero de qué hablas? Shh, cállate. Déjenos trabajar, por favor. ¿Podrías callarte? Ah, está bien, de acuerdo. Te dije que te calles. ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Es que está nervioso. Lo siento. Solo quería dar su opinión. Lo sentimos mucho. Disculpen. Perdón. Es solo una sesión de fotos. ¿Por qué tenemos que callarnos? En la foto no sale sonido. ¿Por qué estás haciendo tantas preguntas, eh? ¡Calladito! ¡Te ves más bonito! Bueno, veo que casi hemos terminado, así que yo me retiro. Me espera un cliente nuevo. Tengo una reunión. ¿Cómo? ¿Qué cliente? Ay, por ahora no tenemos ningún cliente nuevo. ¿De qué empresa? ¿Cómo se llama? ¿De quién se trata, eh? Escucha, querida, es mejor que nos demos espacio mutuo. Nos vemos. Hasta luego. No la soporto. ¿Qué pasa? Ven un momento. ¿Qué? Tengo una pregunta. Dime. ¿Tienes el teléfono de Osman? Obvio, ¿por qué? Quiero su número. Sanem dice que no están juntos y que no hay problema. Goles, ¿por qué no le preguntas directamente? ¿Por qué actúas como adolescente? Ay, pero qué mal lo hace. Perfecto. Suéltate. Señor Emre, veo que disfrutas de la vida con la hoguera y una copa. Faltaron los chocolates y las fresas, ¿eh? Hola, Superman. ¿Te ves contento? ¿Superman? ¿Yo? Uh-huh. Anoche te fuiste a la mitad de la fiesta con tu smoking puesto. ¿Qué hiciste? ¿Salvaste el planeta? Ese no es asunto tuyo. ¿Qué te importa? Aunque diría que salvé mi mundo. Últimamente te has vuelto más misterioso que de costumbre. Para la fiesta de aniversario me costó trabajo convencerte de usar un smoking y ahora te lo pones como si nada. Te aseguro que es una larga historia. Hazme un resumen, cuéntame. ¿Hablaste con Polen? Sí, hablamos. Y decidió volver a Inglaterra. Ah, eso fue mejor para ella. Oye, ¿y por qué terminaste con Polen? Aún no lo entiendo. Vamos, cuéntame, dime. ¿Tienes tiempo para escuchar? ¿Ah? ¿Seguro? Sí, claro. Quiero a otra mujer. ¿Cómo dices? ¿Y quién es? ¿De quién te enamoraste, eh? De Sanem. ¿Nuestra Sanem? Nuestra Sanem. Estoy locamente enamorado de ella. Me vuelve completamente loco. Sí. Nunca me había sentido así. Me siento como si fuera un adolescente, te lo juro. ¿Sanem? Sanem. Entiendo. No es un asunto mío, pero... ¿Por qué Sanem? ¿Qué diferencia hay entre ella y Polen? ¿Cuál es?
Te lo explico de esta manera, Sanem. Es una chica llena de pasión. Tiene una pasión eterna por la vida. Jamás había conocido a una mujer bonita como ella. Le gustan las flores, los libros, le gustan las estrellas, el mar y las Galápagos. Es diferente a las otras mujeres. Piensa de una forma distinta. Me desconcierta y por eso me atrae. Con ella me divierto y jamás me canso de verla. Quiero estar a su lado. Sí, toda la vida. Miren a mi hermano. Está enamorado. Yandivit enamorado. Pero al final, sabemos que no es de tu nivel. ¿En serio? ¿Por qué dices algo así? ¿Por qué? Dilo. Sanem es dulce. Una buena chica, lo sabes. Va a sufrir. Es mentira. Ya verás. No lo hará. Va a sufrir. No lo hará. ¿Que sí lo hará? Ya te dije que no es verdad. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Eh? ¿Hasta que te aburras de Estambul? ¿Y qué va a hacer ella? ¿Saldrá corriendo tras de ti? Emre, me estás fastidiando. Déjame en paz. Eres muy pesimista, Emre. Ya te dije que no voy a lastimarla y tú sigues insistiendo todo el tiempo con lo mismo. Ahora olvídate de eso y brindemos. Vamos. Esa es mi copa. ¿Ah, sí? Pues ahora es mía. Ven por la tuya. Vamos, corre, muévete, apresúrate. Es para hoy. Mírate. Estás muy enamorado. Sí, claro, como quieras. Date prisa, me urge. No tardes. Intento recordar el nombre de una película que vi hace tiempo. Una mujer le mintió a un hombre. Un día él la miró y le declaró su amor, pero ella, por la vergüenza, no pudo darle una respuesta. No pudo admitir lo que sentía. El final es tan triste que no puede dejar de llorar. Y ahora esa mujer soy yo. No sabías que te enamorarías. Una persona no elige de quién se enamora. No sabes el dolor que siento. Por favor, ayúdame. Dame un buen consejo. No puedo con esto. Sé que no voy a soportarlo. No puedo estar a su lado, ni tampoco separarme. No puedo evitarlo, Osman. No sé qué voy a hacer. Ayhan, ¿por qué estás llorando? También me siento muy triste. No lo sé. He visto muchas películas sobre el amor, pero nunca me llegaron a tocar tanto el corazón. Al oír la historia que contaste, me sentí muy conmovida. Osman, ¿y tú por qué lloras? No estoy llorando. Soy un actor, estoy practicando. Eso no es fácil. Todo es culpa del señor Emre. Terminó por arruinar mi vida. Fui su cómplice. Si le confieso todo al señor Jan, lo separaré de su hermano. No soy capaz de hacerle algo así. No puedo hacer nada. Estoy entre la espada y la pared. No más. Ya basta. Cambiemos de tema. Esto no te lleva a nada bueno. Escúchame, Sanem. Lo que harás es sencillo. Saca de tu cabeza al señor Jan. Olvídate de él. Regresemos al principio. Así es. Así es. No puedo escapar, Ayhan. Mira, me enamoré. Realmente me enamoré. De eso no tengo ninguna duda y no puedo cambiarlo. Hoy y ayer fueron dos días maravillosos. Y ahora no hago nada más que soñar con un hermoso futuro a su lado. No puedo dejar de pensar en eso. ¿Y qué harás después de confesarle la verdad? Mira, Osman y yo pensamos de la misma manera. Tienes que olvidarlo. Escapa de él. No hay otra salida. Me gustaría que tuvieras esa esperanza, pero no la hay y tú lo sabes. Ojalá lo hubiera. Ojalá. Eso mismo le escribí en un mensaje. Hay tantas cosas que lamento. Jan se enamoró de mí. ¿Lo entiendes? Antes era un sueño, solo un deseo. Pero sucedió. Y ahora pierdo esa esperanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Le llamarás? No le llames. Sanem. Deja el teléfono. Sanem, no lo hagas. Hola, señor Emre. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Podemos vernos? Le enviaré la dirección. Está bien. Muchas gracias. Buenas noches. Sanem, ¿de qué tienes que hablar con él? Intentaré convencerlo. Tenemos que ir a ver al señor Jan para confesarle todo. Al final es su hermano. ¿Qué puede hacer? Que le diga que estaba celoso y que por esa razón me involucró en sus planes. Tengo que intentar algo. Una manera de que me perdone.
Entonces hazlo. Te apoyamos. Sabes que siempre te apoyaremos, cualquiera que sea tu decisión. ¿Qué pasa, Sanem? ¿Algún problema? Señor Emre, tengo algo que preguntarle. Le pido que me escuche con atención. De acuerdo. Quiero decirle todo al señor Jan, pero no puedo. He intentado hacerlo un par de ocasiones, pero me es imposible. Si confieso todo, tendría que hablar mal de usted. Decirle que me forzó a hacer cosas que no quería. Y no puedo hacerlo, porque eso le dolería. Sanem, ya hemos discutido esto antes, ¿no? Sí, lo sé. Pero por favor, escúcheme. El señor Jan lo quiere mucho. Es decir, lo quiere mucho más de lo que usted puede imaginarse. De eso puede estar seguro. Si quiere, vamos a su casa a contarle todo. Calmará su conciencia. Y tal vez llegue a perdonarme. Sanem, te enamoraste de Jan. ¿Por qué no dices nada? Te enamoraste de Jan, ¿verdad? Por eso me hablas así. No piensas con la cabeza. Sé que Jan me quiere, somos hermanos, pero lo conozco mejor que tú. Jamás perdona. De lo contrario, ya habría hablado con él. También lo conozco. Y le juro que lo perdonará. No lo dude. Hay cosas que no perdona. Lo que va en contra de sus ideales. Por ejemplo, las mentiras de las personas que quiere. Te repito que es mejor olvidarse de esto. Así que deja de pensar en cómo salirte de esta situación. Pero... No hay pero que valga. Jamás te perdonará si lo haces. ¿Qué estás esperando? ¿Crees que el amor llegó a ti? Puede decirte que se enamoró, pero en unos días se alejará. ¿No lo ves? Se alejó de Polen, con quien había estado por tantos años. ¿Qué estás esperando, Sanem? ¿Que regrese a la agencia y vivas con él? ¿Un final de fantasía, es eso? No, no. No es eso. Yo solo quiero que... Querer no basta. Eso es sencillo. ¿No ves cuánto me arrepiento? Pero tú solo sueñas. Te lo digo por tu bien. Ya no te conviene. Ni tú a él. Olvida las mentiras que le dijiste. Sigue mi recomendación. Vive estos momentos. Y olvida todo. ¿Que vive estos momentos? ¿Usted disfruta cada día después de todo lo que ha hecho? ¿Me pide que me comporte como usted lo hace? Exacto. Usted causó esta situación. Todo mi dolor y mi infelicidad son por las cosas que me hizo hacer. No puedo aceptar que lo amo. Esta carga es muy pesada para mí. El señor Jan estará decepcionado por tener un hermano como ya usted. ¡Ya basta, Sanem! ¡Basta! Sí, se decepcionará si descubre lo que hice. Lo conozco mejor que tú. Él piensa que te ama. Pero es mejor que dejes de soñar. No desea que sus sueños se hagan realidad. ¿Qué dices? Sabía que le gustaba a tu hermano, pero Jan también la ama. Sí, Aileen. Dice que está completamente enamorado y que no le importa la opinión de los demás. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué noticia! Me sorprendió mucho. Noté la manera en que Jan la veía, pero jamás me imaginé que fuera algo serio. No puedo creer que no te dieras cuenta de la historia de amor que estaba surgiendo. ¿Quiere confesarle todo lo que hicimos y ahora me atacas a mí, eh? No te enojes. Trataré de pensar en algo. ¿Por ahora no dirá nada? No lo creo. No tiene valor, pero si en verdad lo ama, no sé lo que hará. Podría decidirse y hablar. Emre, deja de dar vueltas y pensemos en una solución. Siéntate. Bien. Necesitamos separarlos. Ya necesita irse al extranjero de nuevo, alejarse de la agencia. O de lo contrario, esto se volverá un gran desastre, Emre. La verdad, no sé qué hacer. No me gustaría hacerle daño. Lo sé, a mí tampoco me gustaría. Pero ahora todo ha cambiado. Tu hermano debe irse de aquí. Si descubre lo que le hiciste a tu familia,
A tu padre lo perderás todo, Emre, créeme. Regresará una vez al año. No tendrá tiempo de cuestionar nada de lo que pasa. Lo olvidará. Tienes razón. Es lo mejor. Pero ¿cómo? Tendremos que pensar en un plan. Aileen, no quiero que hagas nada a mis espaldas, ¿bien? No quiero que mi hermano salga lastimado. Necesitamos pensar muy bien el plan. Emre, no te preocupes. Ni tu familia, ni Jan, ni la misma Sanem saldrán lastimados. Sé que está enamorada, pero no tiene esperanza. Créeme, tu hermano va a decidir irse de aquí. Ahora necesito ver al abogado. Revisaremos las cláusulas del contrato. Más tarde te veré en tu oficina. Bienvenida, señorita. Hola. ¿Puedo ayudarle? ¿Busca algo en especial? En realidad sí, pero lo buscaré yo misma. Como guste. Una pregunta. ¿Por qué tenemos que ir vestidos de esta manera, Deren? Es que parecemos oficinistas que van directo a su muerte. Somos su viva imagen. ¿La señorita Aileen asistirá? Deja de decir tonterías, JJ. Por supuesto que Aileen estará ahí. Firmaremos un acuerdo con ella. Tendremos que trabajar en equipo por un año y debemos ser muy cuidadosos, ¿comprenden? Está bien. No se detuvo. Creo que llevaba pasajeros. Sanem, quise que estuvieras en la reunión porque el contrato es muy extenso, pero utilizando tu memoria fotográfica podrás recordar cada punto y coma y lograremos un gran acuerdo. Me encargaré de eso, no te preocupes. ¿Se detuvo? Bien. JJ, permítame, tú al frente. Les abro la puerta, suban. Sí, sí. ¡Yo iré aquí! Tu padre hizo una gran inversión en piezas de arte. Le agradan. Espera aquí. ¡Yo abro! Hola, ¿qué tal, Metin? Hola, hermano. Ven, pasa. ¿Cómo estás? Bien, con mucho trabajo. Te conozco, hermano, y sé que a pesar del trabajo te das tiempo para salir todas las noches. No te creas. ¿Cómo estás, Metin? Mucho tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Estoy celoso de que se digan hermanos, ¿eh? Me siento como el chico adoptado. Eso no me parece justo. Tus celos son porque somos más guapos que tú. ¿Más guapos? No lo creo. ¿Les parece si empezamos? No, aquí no. Preparé el desayuno para tomarlo en el jardín. No tardarán en llegar los demás. Primero revisemos los planes de Orgate y Galina para después agregarlos en el contrato final, aprovechando que estarás aquí todo el día. Por mí, está bien. Prepararé el café. Supongo que solo tienes té. Correcto. Para el desayuno no hay nada mejor que un té. Vamos al jardín.
¿Todos me entendieron? Hoy es un día muy, muy importante. No me avergüencen frente a Aileen. En especial tú, Kerim, debes tener mucho cuidado. Separa nuestras ideas de las ideas de Aileen sobre la empresa. No quiero que se adjudique mis ideas como propias. Eso me volvería loca. Deren, entiendo. Lo dijiste 3 veces. No me hagas repetirlo una 4ª vez. JJ, resguarda bien las copias de los contratos. No permitas que se traspapelen. Debemos ser muy cuidadosos y evitar cometer cualquier error frente a esa mujer. Deren, ¿podrías evitar mencionar la palabra error? Oír la maestresa. Cuida tus palabras. Bien, ¿tú qué harás en la reunión? ¿Yo? Estaré vigilándola muy de cerca. Mi mirada será como un cuchillo que la incomode todo el día. Cada uno de sus movimientos los vigilaré. Eso haré. Me entiendo. Muy bien pensado. Un excelente plan. Parece mío. Si están listos, manos a la obra, Sanem. Defenderemos lo que nos corresponde. Despierta. Parece que estás en otro mundo o regresa a la realidad. Ya despierta, por favor, y recuerda a qué vinimos. Y ojalá pronto te despidan. ¡Basta! ¡No digas eso, que me estresas! ¡Buenos días! Bienvenidos, pasen al jardín. El desayuno está servido. ¿JJ? ¡Buenos días! ¿Me puedes ayudar con el té? Ven, ven. Serviré el té, señor John. No me digas, señor John, solo John. John. Díselo, díselo. Señor Jan, no quiero ninguna relación con usted. Es muy fácil. No me presiones. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué tratas de hacer? Dímelo. Quería traerle yo misma la cámara que rompí, pero no me dejaron. Sucede que nadie confía en mí. Intenté tomarla, pero más de 2 personas trataron de detenerme. Ni siquiera me dejaron acercarme. ¿En serio? ¿Por qué hicieron eso si tú no eres nada torpe? Siempre estoy atenta. ¿Serán solo estos 2 vasos? Sí, para los 2. Gracias, señor Jan. Si vuelvo a escuchar que me llamas señor Jan cuando estemos solos, entonces tendré que besarte. Jan. Sí, Jan. Sí, Jan. Dime, Jan. Jan. ¡Señor Jan! ¡Señor Jan! ¿Mm? Deren me mandó a preguntar si tiene algún cereal orgánico. ¿Un cereal? En red debe tener. Nunca hace ejercicio, pero lo consume. Entiendo. En la alacena, sí. Busca. Gracias. Tómalo. Abre esa puerta. ¿Aquí? Sí, déjame ayudarte. Toma tu té. Vamos al jardín. Ahora. Sí. Ahora nos vemos. No puede ser. No, no puede ser. Aunque ella con el jefe, no creo. Aunque es posible, seguiré mis instintos. Hola, señor Emre. Provecho. Buenos días. Buenos días. Hola, Sanem. Ya estamos todos. Buen provecho. Todo se ve delicioso, gracias. Solo productos orgánicos. Se nota, la fruta está deliciosa. Por cierto, Aileen, si hay una copia del contrato redactada por tu abogado, ¿podrías dármela? Me gustaría revisarla. Tengo el original, por supuesto, puedes verlo. Espera. ¿Hola? ¿JJ? ¿Sí? ¿Me puedes traer mi maletín? Lo dejé en el sillón, por favor. JJ, el mío está en la silla. ¿Puedes traérmelo también? Claro. Gracias. ¿Por qué viniste sin tu abogado? Puedo representarme a mí misma. Autoconfianza sin sentido. Un maletín. Sí. El del sillón lo estoy tomando con mi mano derecha. Y el de la silla con mi mano izquierda. Derecha sillón, silla izquierda. El de la silla izquierda, el que estaba en el sillón con la derecha. Sillón derecha, silla izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda, silla, sillón. Sería mejor. No los confundí, estoy seguro. Sí, claro. Señorita Aileen, aquí está su maletín. Tenga. Gracias. Este fue un regalo de mi abogado. Probablemente esté de moda entre el gremio. Fui el primero. Lo puse de moda. La moda puede convertirte en una estrella o en un payaso. Este no es mi maletín. Creo que al final JJ los confundió. Jan, ¿puedes pasárselo? Lo tomaré, gracias. Metín, ¿qué es esto? Solo dámelo. ¿Metín, ibas a enviárselo a mi madre? Jan, por favor. Siéntate, tranquilo, Metín. Quiero que te sientes. Hazme caso, siéntate. Ya, siéntate.
Balance. Un momento. Estos son reportes de la empresa. ¿Todo lo que pasa en la agencia se lo informas, Metin? Jan, tu madre también es socia de la agencia. No hay nada malo en que sea un socio, pero la autoridad es mía. Mira, Jan, quería decírtelo, pero estaba en una posición incómoda y no pude, entiéndelo. ¿Querías decírmelo? ¿Desde cuándo querías decírmelo? ¿Eh? ¿Te parece correcto que me entere ahora y de esta manera? ¿Qué opinas, Metin? Es muy tarde, ¿no te parece? ¿Eh? Ya lo habíamos hablado. Te dije que soy la cabeza de la agencia y que no le comentaras nada a mi madre. Te lo advertí varias veces. ¿Mm? Jan, ¿por qué no te calmas? Ahora no. Espera. Metin, ¿qué haces? ¿Por qué esto? ¿Mm? ¿Por qué haces estas cosas a mis espaldas? Jan, son documentos sin importancia. ¡Toma tus malditos documentos, Metin! ¡Ve y enséñaselos a mi madre! Jan, te juro que iba a decírtelo. ¿Crees que el problema radica en los documentos? ¿Crees que eso es lo que me altera? ¿De verdad, Metin? ¿Ah? ¿Te parece tan difícil de entender? Jan, no quería ocultártelo. Entiende, hablaría contigo. ¿Cuándo? Me conoces muy bien, Metin. Sabes muy bien cuánto odio los secretos y que se hagan cosas a mis espaldas. ¿Por qué ignoraste algo tan sencillo? Debiste decirme la verdad. Lo siento, Metin. Ya no serás el abogado de la agencia. Me mentiste. ¿Hablas en serio? Comenzaron los despidos. ¿De qué hablas, Jan? ¿Tirarás por la borda 10 años de trabajo? Está bien, hermano. Sácame de tu vida si eso es lo que quieres. Lo acepto. Eso es lo que quiero. No verte. Perfecto. No hagas tonterías. ¿Tratas así a tu amigo de la infancia? Perdón, se cancela la reunión. Quiero hablar a solas con Metin. Levántense. Sanem, ¿qué haces ahí? Ven. Ya lo viste, Sanem. Las consecuencias de una mentira. Lo vi, señor Henry. Si usted lo hubiera considerado antes, no me habría involucrado en nada, pero solo tenía algo en la cabeza. ¿Qué era? Una venganza contra su hermano. Ay, el ritmo de tus pensamientos me está agotando. Respira un poco. Ay, si hubieras estado ahí. Despidió a uno de sus mejores amigos y lo hizo enfrente de todos. No importa cuánto odie al señor Emrey. Reconozco que esta vez estaba diciendo la verdad. ¿Y? ¿Qué piensas hacer? No tengo la menor idea, Ihan. Por eso quiero tu opinión. Bueno, ¿qué te parece esto? Cuéntale una mentira, una muy grande. ¿Qué te parece si le dices, prefiero la soledad y por esa razón decidí mudarme a la India? Estás loca, ¿verdad? ¿Por qué dejaste que lo hiciera? ¿Por qué tuve que ir a su casa? Tenías que detenerme. ¿No eres mi amiga? Osman y yo te lo advertimos. ¿Puede traernos dos tés, por favor? ¿Te parece un buen momento para tomar el té? ¿Recuerdas lo que te dijimos mi hermano y yo? ¡Mantente alejada! ¡Hiciste lo contrario! ¡Ay! Le dije que no lo quería, a pesar de que estoy enamorada. ¿Ahora qué puedo decirle? No puedo mentirle más. A ver... piensa. Por favor, Ihan, y hazlo rápido. ¿Y si le digo que me mudaré a las Galápagos? No, eso no. No, nadie lo creerá. ¿Que mis padres se mudarán? No, ¿verdad? No tiene sentido. Si le digo que estás enferma, no me creerá. ¿Yo enferma? Déjame pensar. Necesito mi té. ¡Alguien que traiga el té! ¡Necesito que mi amiga piense de verdad! Esta situación me tiene muy estresada. ¡Ihan, ayúdame! ¡Tú eres la asesora de vida! ¿Estás más tranquilo? No, Metin. No lo estoy. Sabes que no soporto las mentiras ni las acciones a mis espaldas. ¿No puedes creer que te mentí porque me preocupo por ti? Piénsalo. ¿Qué diferencia hay? Me mentiste. Sé lo que piensas, Jan. Te entiendo. Pero no seas tan duro en tus juicios. Porque la vida no es siempre como tú quieres. Relaja un poco tus límites, ¿eh? Si no, te quedarás sin un solo amigo a tu lado. Que se vayan. Eso me da igual. Eso no es problema para mí. Entonces no te quedaría nadie más que yo y Akif, Jan.
Metin, eres mi amigo. Pero lo que hiciste no puedo aceptarlo y perdonarlo tan fácilmente, ¿me entiendes? No trabajaré así, sin confianza. Te buscaré un trabajo. Eso no me preocupa. Las ofertas llegan solas. Bien. Estoy en la agencia porque quiero estar con ustedes. Valoro mucho nuestra amistad. No solo es el trabajo, pero para ti este error me costará el trabajo y tu amistad. Te quiero como a un hermano. Pues no lo parece, Jan. Está bien, no discutiré más, pero sé que en el fondo sabes que tengo razón. Si continúas con esta actitud, no te quedará nadie en la vida. Tus principios no hacen girar a este mundo, Jan. ¿De acuerdo? Me voy. Te veré esta noche, ¿verdad? También me gustaría ver a Osman, así entre los tres podríamos pensar en un mejor plan. De acuerdo, tendrás una mentira más grande. Ay, sé que no funcionará. No lo veré este fin de semana. Eso nos dará más tiempo para perfeccionar nuestro plan. Cuéntale todo a Osman y dile que no falte. Ahí estaremos. Tiene que ser el mejor plan. Nos dará otro punto de vista y... Ahí está. Jan. Sanem, ¿te gustaría venir a caminar? Hola, Ayhan. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No debería ir. Sanem, por favor. Sanem, ¿no le escuchaste? Te está pidiendo que vayas con él. No quedaría porque me lo dijera a mí. No lo dudes, ve. Uf, me llama y salgo corriendo detrás de él. ¿Qué le diré, hija? No tengo ningún plan. Si piensas en algo, envíame mensaje, ¿está bien? Dile la primera mentira que se te ocurra y luego te escapas. Llévate esto. Dejaré esto en sí, tu casa. Sí, gracias. Suerte. ¿Cómo estás? Muy bien, señor Jan. 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 ¡Chócalas, Ayhan! Estabas muy enojado por el incidente de hoy. ¿Te sientes mejor? Para poder sentirme mejor, necesitaba verte. Ahora estoy mejor. Entiendo. ¿Hice mal al venir? ¿Debo irme? No te vayas. Quédate. Otra vez tengo la misma sensación. Quieres decirme algo, pero no te atreves y... tampoco quieres mirarme a los ojos. Dime qué hay en tu cabeza. No podemos estar juntos. Otra vez con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque... no es posible, no sé cómo explicártelo. Mira. Es que... yo quisiera que fuéramos solo amigos, Jan. No siento nada por ti, lo lamento mucho. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa? Dilo de nuevo. Eso sí es una novedad, ¿sabes? No sé qué estás tratando de decir, pero inténtalo otra vez. Quizá no digas una tontería esta vez. No es ninguna tontería, solo digo la verdad. Lo único que puedo ofrecerte es mi amistad. Es decir, no me atraes como hombre, no te quiero. ¿Te acuerdas lo que dijiste de nuestro beso en la ópera? Dijiste que tu cuerpo no dejaba de temblar, que tus piernas no te respondían, que había un temblor incontrolable en tus manos, ¿eh? Tú misma dijiste esas cosas y no mentías. Sí, lo bien. Dije. Intentaba comprobar si sería un sentimiento real, si de verdad te quería, pero... ¿no ¿qué fue sucedió? Así? Dime, ¿qué es lo que sientes? Esto es difícil de decir. La verdad es que me encanta pasar tiempo contigo, pero de una manera amistosa. Lo mismo me pasó con Osman. En realidad no me sentía comprometida con él. Era una amistad y... mira, ahora es igual. No tengo un sentimiento especial. No lo encuentro. Intentemos algo para que recuerdes ese sentimiento. ¡Ay, ay! Señor Jan, no lo intenté. No creo que sea una buena idea. Lo mejor es que continuemos como amigos. Es decir, continuaremos la amistad entre la empleada y el jefe. No es bueno forzar las cosas. Acabarás con mi paciencia. Deja esos juegos tontos de niña. No se trata de ningún juego. Además, ¿qué necesidad tendría de jugar contigo? ¿Para qué? Ay, tal vez
No soportes que alguien te diga que no le gustas. ¿A quién le gustó? A todas les gustas, pero a mí ¿a no? ¿A todas? ¿Volveremos con esa frase de a todas? ¿No vivimos esto antes? ¿Se trata de un déjà vu o tal vez una especie de maldición de estas rocas? Porque cada vez que estamos aquí te comportas de una manera muy extraña. Si es así, no quiero que volvamos a venir a este lugar. Bueno, puede ser difícil aceptar ese tipo de cosas, ¿qué pero... ¿Qué es lo que no aceptaré? La verdad, lo siento, pero no me gustas. Dices que no te gusto y eso es una buena broma, es graciosa. Pero sigues diciendo cosas sin sentido. Piensa en algo que tenga más sentido. No tengo nada más que decir. Ajá. Está decidido. ¿Tu decisión final? ¿En serio? No hagas que pierda mi paciencia. ¿Qué pasará si lo hago? Lo lamentarás. Irás detrás de mí. Oh, estás declarando la guerra, ¿verdad? Si quieres, estoy lista. Veamos quién es más fuerte, si Jan o Sanem. Por supuesto que ganaré. No querrás ponerme a prueba, ¿o sí? Eso quiero. Lo haré. ¿No entiendes? No me gustas. No me gustas. ¿Sabes? Lo lamentarás. Nunca lo haré. ¿Estás lista para pelear conmigo? Estoy lista. De acuerdo, como quieras. Pelearemos. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.